les quiero hablar de una mujer excepcional. Esta mujer nació en la isla de la Martinica, en el arco de las Antillas Menores. Nació en el seno de una familia propietaria de esclavos, unos 200, y también tenían una plantación de caña de azúcar. Un día, a la pequeña, una negra esclava que fumaba pipa, le dijo que sería más que reina y que siempre viviría bajo una buena estrella. Les estoy hablando de María Josefa Rosa Tachère de la Pacherie, más conocida sencillamente por la historia, por el nombre de Josefina. A los 16 años fue enviada a París para casarse con el joven visconde Alexandre de Beauharnais, de 18 que tenía en ese momento. De la Martinica, ella trajo el encanto, la desenvoltura, el desenfado y el acento propio de las chicas de las islas, y en París aprendió los modales de la corte. Tuvieron dos hijos, Eugenio y Hortensia, pero la relación no funcionó y se separaron. Al llegar la Revolución Francesa, el visconde se implica en política y pronto es apresado con su esposa para ser guillotinados. Por intervención divina, Rosa escapó de la muerte. Una vez terminado el terror del comienzo de la revolución, se instauró con posterioridad un período conocido como el Directorio. Rosa pronto se hizo amante de uno de los altos personajes del Directorio, Paul Barat. En París, ella sobresalía por sus finos modales, su discreta belleza y su infinita elegancia. Era quien imponía la moda. La llamaban la incomparable. Para esa época, ella había conocido íntimamente a cuanto hombre poderoso existía en ese París revolucionario. Una tarde, Rosa se encontró con Napoleón. Él era un joven oficial de 23 años que hacía carrera en el ejército de la Nueva República. Era 6 años menor que Rosa. Ella lo sedujo y 3 semanas más tarde ya vivían juntos. Fue Napoleón quien decidió llamarla por su tercer nombre, Josefa, que transformó en Josefina. Conocía su tumultuoso pasado y quería llamarla como ninguno de sus amantes la había llamado antes. Pronto hicieron general al joven Napoleón Bonaparte. Era fácil ascender en aquellos tiempos convulsos. Se casaron y al día siguiente de su boda, Napoleón fue enviado a hacer la guerra al frente italiano. Mientras él se llenaba de honores, ella en París se llenaba de deudas y vivía abiertamente con otro oficial. Napoleón la obligó a venir a Italia, donde conoció a la familia de su esposo, los Buonaparte. Siempre la odiaron. Las 3 hermanas de Napoleón la llamaban la vieja y constantemente la acusaban de las infidelidades que ella hacía a su esposo. Mejor ni hablar de la madre de Napoleón, Leticia, Madame Mère, como después se hizo llamar. La detestaba. Después vino el consulado y poco después Napoleón se hizo coronar emperador. De Roma hizo venir al Papa Pío VII. Que nadie dude que Josefina era mujer muy inteligente. Para asegurar su posición ante la imposibilidad de tener un hijo varón para Napoleón, la víspera de la coronación se le presentó a sus aposentos a Pío VII, casi a medianoche, para confesarle que ella y Napoleón nunca habían sido casados por la Iglesia, solo por lo civil, como decretó la Revolución. El Papa exclamó, «Sin boda religiosa no habrá coronación». A esa hora tardía de la noche se realizó una improvisada ceremonia en la capilla del Palacio de Tuilerías en París.
La coronación reconciliaba el nuevo imperio con el antiguo régimen de los Luises. La boda en Notre Dame fue de un fasto inimaginable. La corona que llevaba la emperatriz pesaba unos 50 kilos y era llevada por 5 damas de honor. 3 de ellas eran las hermanas de Napoleón. En el momento de subir a la tarima que se había instalado para la ocasión, soltaron la cola y Josefina casi cae al piso. Napoleón logra sostenerla y en medio de la ceremonia regañó a sus hermanas a toda voz en idioma corso. Napoleón se coronó él mismo. Con la mano derecha se puso la corona sobre la cabeza mientras mantenía la mano izquierda sobre el puño de su espada, en caso de dudas. Pío VII solo pudo bendecir el acto. Después colocó la corona sobre la cabeza de su esposa. El muy conocido estilo imperio y los vestidos corte imperio de talle alto fueron creados por la propia Josefina, que era una mujer que adoraba el lujo, el refinamiento y todas las cosas hermosas. Todo funcionaba bien en el matrimonio. Se amaban de un tierno amor y se apoyaban, a pesar de las múltiples traiciones conyugales de ambos. Pero el emperador necesitaba imperiosamente un heredero. Mientras tanto, el hermano menor de Napoleón, Luis, se había casado con Hortensia, la hija de Josefina, y habían tenido un niño. La pareja imperial tenía la intención de adoptar al pequeño y convertirlo en el heredero, pero el destino decidió otra cosa. El niño falleció a la edad de 5 años. Ante la imposibilidad de darle un heredero, después de 13 años de matrimonios y por cuestiones de Estado, se proclamó la disolución del matrimonio. Roma lo confirmó. Con lágrimas y fuertes sollozos, los esposos leyeron las declaraciones de esta separación. Después, Napoleón se casó con la archiduquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena, sobrina nieta de María Antonieta, a la que 15 años antes habían guillotinado. A pesar de la separación, Napoleón mantuvo el título de emperatriz a Josefina. Le dejó las propiedades de Malmaison y el castillo de Navarra y una renta anual de 2 millones de francos, lo que era una enormidad de dinero. Lo podemos imaginar al saber que el palacio de la Malmaison y sus 470 hectáreas costó 250.000. Josefina siguió manteniendo el derrochador estilo de vida al que se había acostumbrado. A su muerte, le dejó a sus nietos como herencia sus joyas valoradas en 30 millones de euros de nuestros días. El hijo que Napoleón tanto esperaba se lo dio su nueva esposa, María Luisa. Fue el llamado el Aguilucho, rey de Roma. Murió sin penas ni glorias en la corte de su abuelo, el emperador de Austria en Viena, a la edad de 21 años, a consecuencia de una tuberculosis. Con la separación de Josefina, Napoleón perdió su buena estrella y llegó su primera derrota. Los vencedores lo mandaron a la isla de Elba, frente a Italia. Allí tuvo conocimiento de la muerte de Josefina a consecuencias de un resfrío. La historia vengó a Josefina. Fue el hijo de Hortensia, su hija, y de Luis, el hermano menor de Napoleón, el que gobernaría más tarde en Francia durante el Segundo Imperio bajo el nombre de Napoleón III. Hoy en día, la descendencia de Josefina reina en Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Liechtenstein. Si mi misión le gustó, como siempre les pediré que por favor se suscriban y que le hagan clic a la campanita. Muchas gracias.